¿Cómo están? Feliz fin de semana, bienvenidos. Qué gusto reencontrarnos una vez más con ustedes en este que es nuestro campus online internacional. Así es, por acá ya estamos arrancando esta máquina de buen servicio, de adoración, sí, de alabanza, con muchísimas cosas que compartir con ustedes, además en un fin de semana en el que aquí en los Estados Unidos vamos a empezar a tener días más largos, Sergio, porque sí, se cambia la hora mañana domingo, y además todo con la mesa servida para recibir el Spring Break. Hay mucha gente alegre por eso. Por supuesto. Adelante su reloj desde el sábado en la noche, una hora. Sí, sí. No vaya a llegar tarde al servicio dominical pensando, ah, no, es temprano, tengo tiempo. No. Así es. Adelante el reloj. Oye, se cumple un año, se conmemoró, wow, esta semana un año. Así es, de del inicio pandemia, de la pandemia, que de hecho es la causa por la que estamos con ustedes aquí. Así es, de toda vicisitud, de toda dificultad, siempre Dios tiene la maravillosa posibilidad de crear alternativas estupendas y de crear bendiciones. Así como de aquella pandemia nos sentimos en algún momento atribulados y movidos ante, ajá, tantas noticias desagradables, pues hoy, gracias a esa pandemia, nuestro campus online internacional está a punto de cumplir su primer añito. Hoy comenzamos además una nueva serie, por lo tanto, como siempre les decimos, pónganse cómodos, prepárense, porque hoy vas a recibir una palabra edificante que seguro estás esperando. Adoración, alabanza, la prédica del pastor, la interacción entre ustedes y nosotros a través de las redes sociales. Así que estamos ya listos para empezar nuestro servicio aquí en el Campus Online Internacional. Esto apenas empieza acá en First Baptist Orlando, en español. Muy buenas tardes, hermanos, bienvenido a nuestro servicio y les invitamos a alabar a nuestro Dios. Bienvenidos. Glorioso, te cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo, te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú.
Llegaste tú,
gloria a Dios. Sabemos que solo tú lo harás. Qué gusto volverlos a saludar. Como siempre, nuestro grupo de adoración nos prepara para el magnífico mensaje que vamos a recibir hoy. Este es el momento en el que les recuerdo varios de los servicios que tenemos a disposición de ustedes. Por ejemplo, sé que hay mucha gente pendiente porque quiere diezmar y ofrendar. Oiga, esta es una iglesia donde usted nunca se le va a estar pidiendo insistentemente con esto. Ofrendar es un acto voluntario. Cuando usted diezma, usted está reconociendo la bendición de Dios en su vida. Ponga atención al número que va a ver en pantalla, porque ahora es muy fácil hacerlo. Todo lo hemos puesto en un solo número, el 40777. Usted envía ese número con su teléfono, un mensajito de texto con la palabra DAR. Allí va a recibir unas sencillas instrucciones. Incluso puede dejar ya sus datos bancarios allí guardados para una futura ocasión. En ese mismo número, 40777, puede enviar la palabra conectar. Este es un recurso que nos va a permitir conocer un poco más de usted, hacer crecer nuestra base de datos, pero particularmente hacerlo sentir parte de esta que es su familia. 40777, también con la palabra grupos, nuestros grupos de vida que se están reuniendo todas las semanas para seguir creciendo en la palabra, más allá de lo que hacemos cada fin de semana en nuestros servicios, tanto online como los presenciales. Y por último, a ese mismo número, usted puede enviar la palabra oración, grandioso recurso disponible, porque más allá de las circunstancias que estés atravesando, hay un grupo de personas que está lista para orar por ti y por eso que está pasando, y estoy seguro que la gloria de Dios se va a ver manifestada en tu vida. Con esto voy a regresar con Priscila, porque nuestro campus online internacional continúa. Yo espero que haya tomado nota de esos importantísimos anuncios que Sergio acaba de compartir con todos ustedes. Y si no, no se preocupe, porque al final de nuestro servicio va a tener la posibilidad de ver toda la información. Bueno, como bien saben, en este momento ya me corresponde presentar al artista invitado. Ustedes sigan preparándose. Nos encantaría además que nos dejaran en sus comentarios o en los comentarios de Facebook desde dónde nos está viendo, porque nos agrada mucho la idea de saber que nuestro campus online internacional cada vez toca a más y más países, así que aproveche este pequeñito momento para dejarnos saber desde dónde nos está viendo, y además si tiene por supuesto alguna petición especial para nosotros, con muchísimo gusto la sabremos atender. Preparada la Biblia, preparada la reunión en familia, antes vamos a disfrutar, como ya les dije, nuestro artista invitado para proseguir con la prédica de nuestro pastor. Ustedes continúen con nosotros, este es nuestro Campus Online Internacional. Darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Spirit, three
Damos gracias a Dios por otra oportunidad de compartir su palabra, ahora en el contexto de una nueva serie. Los próximos 3 fines de semana vamos a estar nosotros, durante este tiempo, vamos a estar nosotros compartiendo la serie que hemos titulado Concluyendo, Palabras desde la Cruz. Y es una serie que anticipa lo que conocemos nosotros los hispanos como la Semana Santa. Normalmente usted sabe muy bien que durante la Semana Santa, específicamente el viernes o el llamado Viernes Santo, generalmente las iglesias evangélicas en no pocas ocasiones comparten o disfrutan un servicio y comparten un sermón que se le llama el Sermón de las 7 Palabras y consiste en las 7 frases que dijo Jesús estando en la cruz. Esta serie, Concluyendo, está precisamente, se basa en esas 7 frases o 7 palabras. Pero en vez de nosotros compartir un sermón el viernes de la Semana Santa, vamos a estar nosotros compartiendo durante los próximos 3 fines de semana, antes de Easter o el domingo de resurrección, vamos a estar compartiendo esas frases. Y lo vamos a estar haciendo desde una perspectiva no solo teológica. Todos sabemos que hay el significado teológico de la cruz, del sacrificio de Cristo, obviamente poniendo al mundo en una posición adecuada para recibir el perdón de Dios, el sacrificio de Cristo por todos nosotros. Esa perspectiva teológica es fundacional, es fundamental para nosotros los creyentes, es fundamental para el mundo. Pero nosotros queremos tocar un poquito más el aspecto humano de esas frases. Recuerden que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y generalmente nosotros tendemos a sobreenfatizar más el aspecto divino de Jesús y vamos a decir, descuidamos un poco el aspecto humano. Hoy queremos meditar bajo el título Extendiendo el Perdón o Extendiendo Perdón. Y nos vamos a basar específicamente en un verso, en Lucas capítulo 23, verso 34. Y en esa frase que usted conoce bien, que Jesús dijo en la cruz cuando lo estaban martirizando, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que Lucas 23, verso 34, el verso completo, más bien la parte A, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Permítame contarle, o ponerles en perspectiva de esta temática desde el punto de vista humano, basándome en una de las películas que me encanta, o una de mis películas preferidas. En otros sermones ustedes me han escuchado hablar de una serie de películas que se conocen como las películas de Madea o Madía en inglés. Entonces, Madea es una afroamericana y alrededor de ella, eso, obviamente esta película es una comedia, pero alrededor de ella se manifiesta la problemática de lo que es la comunidad afroamericana aquí en los Estados Unidos. Y en una de estas películas, son 9 películas de Madea, en una de ellas se nos presenta el cuadro de una sobrina de Madea, muchacha joven, que ha estado casada con un abogado por 18 años y este abogado la maltrata, este abogado le pega, este abogado la engaña, este abogado ha formado una familia incluso paralela y en un momento determinado se desenlaza aquella situación y el abogado expulsa de la casa a esa muchacha que era su esposa de 18 años de casado y entonces mete en la casa al amante con la cual también había formado una familia. Y esta muchacha está herida, golpeada, toda la trama y es un drama que al mismo tiempo enfatizo es una comedia, hay muchos aspectos cómicos, simpáticos alrededor del personaje de Madea, tratando de darle consejo a su sobrina para que enfrente esa situación. Pero cuando todo esto se desenlaza, esta muchacha va a hablar con su mamá y abre su corazón. Su mamá está en lo que se conoce aquí en Estados Unidos como un home o una casa para ancianos.
Y ella le dice, estoy destrozada, estoy que no puedo, no sé cómo seguir adelante. Ella nunca había trabajado, ella a partir de ahora la vida le cambiaba totalmente. Y sentía un rencor tan grande, un resentimiento tan grande, que fue entonces cuando la madre le dio un consejo extremadamente valioso. La madre le dijo, si tú no eres capaz de perdonar todo eso que te hizo tu esposo, vas a estar esclavizada, vas a estar atada y no vas a poder tener una vida. No vas a poder vivir con todo tu potencial porque estás atada a todo ese resentimiento. Esta señora le dijo a su hija, cuando perdonamos, nosotros somos los primeros que nos beneficiamos. Y precisamente hoy, en esta tarde, quiero soltarte a la luz de estas palabras de Jesús en la cruz. Estando Él crucificado allí, sufriendo, obviamente como ser humano, sufriendo el dolor, sufriendo el atropello, sufriendo la burla de aquella gente. Él, cuando dijo esas palabras sinceras, obviamente sabemos que Jesús tenía el corazón de Dios, pero Jesús era también 100% hombre. Y desde ese punto de vista se manifiesta una gran verdad que todos haríamos bien en aprender. Esta verdad es la siguiente: extender perdón desata el poder más extraordinario para cambiar el mundo. Cuando ustedes y yo extendemos perdón a aquellas personas que nos han ofendido, siguiendo el ejemplo de Jesús, ustedes y yo estamos desatando un poder que cambia el mundo. Por el contrario, cuando ustedes y yo decidimos retener el resentimiento, el rencor, no extender el perdón, literalmente estamos presos, estamos atrapados. No puede ser liberado el potencial que tenemos en Dios para cambiar el mundo, para hacer bien, para cambiar la vida de la gente. Así que Dios te está haciendo un llamado en esta tarde a través de estas palabras. Y el llamado es, extiende perdón a toda aquella gente que te han ofendido, tal y como Jesús hizo en la misma cruz. Y eso va a permitir que en ti se desate un potencial tremendo para que Dios te use para cambiar el mundo. Quiero presentarte brevemente tres elementos claves que tienen que ver con extender el perdón, o tres elementos clave para que usted y yo podamos extender ese perdón. Y esos tres elementos se van a manifestar en apenas esta primera frase del verso 34. El primer elemento es la oración a Dios. La oración a Dios es un elemento clave para poder extender perdón. Noten ustedes que el verso comienza, ahí estando Jesús en la cruz, comienza con la expresión, y Jesús decía. En otras palabras, y Jesús oraba, y Jesús hablaba con el Padre. Y nosotros sabemos a la luz de la Biblia que la oración es un instrumento extremadamente eficaz, en primer lugar, para reducir la ansiedad que nosotros enfrentamos o tenemos en la vida. Usted recuerda ese muy conocido verso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, o de vosotros en este caso. Cuando usted y yo oramos a Dios, eso es un elemento extraordinariamente poderoso para que nuestra ansiedad baje. Nosotros estamos poniendo en Dios toda nuestra carga, todas nuestras preocupaciones. Humanamente hablando, Jesús aquí estaba en el clímax de la ansiedad, de la preocupación. Quiero recordarte que en este mismo evangelio se narra cómo cuando Él llegó allí al huerto de Getsemaní y comenzó a orar, el estrés era tan grande que Él llegó a sudar literalmente sangre. Probablemente el estrés era tan fuerte que los vasos más externos de la piel allí se rompieron y junto con el sudor resumó la sangre. Jesús estaba bajo estrés, Jesús estaba bajo ansiedad. Él sabe lo que es la ansiedad, Él sabe lo que es el estrés, Él sabe lo que es la presión. Usted y yo estamos viviendo
en la época de la humanidad de mayor tensión, de mayor ansiedad. Hace muy poco o recientemente una de mis hijas fue al dentista a tratarse una de las muelas y la doctora, la dentista le decía que aquí en los Estados Unidos la gente está viviendo una ansiedad tan grande en este periodo pospandemia o después que inició la pandemia que a muchas personas se le han fragmentado, fracturado los dientes. Aún por la presión, por morder fuerte, incluso durante el tiempo de dormir. Es increíble la tensión a la que usted y yo estamos expuestos, pero la oración es un elemento vital para reducir la ansiedad. Cuando usted es capaz de echar sobre Dios toda tu ansiedad, preocupación, esto se observa en Jesús. En los momentos de mayor tensión, en los momentos donde humanamente hablando, quizás podía venir a su mente, a su corazón, algún sentimiento contrario a aquella gente que le estaban haciendo todo eso. Jesús ora, Jesús pone esa carga delante del Padre. Y es algo tremendo. Cuando usted y yo oramos, nos colocamos en la mejor posición para extender perdón, porque la ansiedad baja. De hecho, también es importante saber que la oración efectivamente cambia las cosas. Dios ha decidido incorporar nuestras oraciones en el arreglo de su providencia. Es decir, no es lo mismo cuando usted ora que cuando no ora. Cuando usted ora, Dios decidió desde la eternidad tener en cuenta la oración de sus hijos, la oración nuestra. Él decidió tenerla en cuenta para arreglar su providencia, el arreglo de las circunstancias. En otras palabras, todo lo que sucede. ¿Quieres en esta tarde venir delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes cuán ansioso estoy? Quizás estoy mostrando un rostro que estoy muy tranquilo en medio de esta situación, que estoy muy, muy contento, gozoso. Acuérdense que las redes sociales muchas veces presentan un cuadro que no es real. Pero esta es la tarde para que usted y yo vengamos delante de Dios y le digamos, mira cuán ansioso estoy, yo quiero echar toda esta carga sobre ti. Cuando estamos en ese estado fuerte de ansiedad, el nivel de tolerancia baja y nos es más difícil perdonar. Nosotros explotamos con facilidad con otras personas porque estamos bajo un estrés muy grande. La oración es uno de los elementos vitales en la salud mental de las personas, reconocido por especialistas de talla mundial. Cuando las personas oran, es un elemento de liberación de estrés tremendo. Y aún Jesús en esta hora difícil, este elemento clave se observa en su propia vida y lo colocó en la mejor posición para extender perdón para todos nosotros. Un segundo elemento clave para extender perdón es la intimidad con Dios. El texto dice claramente, y Jesús decía, Padre, perdónalos. Y la palabra Padre habla de intimidad. Habla de relación estrecha, habla de tener un corazón apegado a nuestro Padre Celestial. La mejor figura que representa la relación entre el ser humano y Dios es la figura del Padre. Jesús es un hijo unigénito, único en su género, porque Él es 100% Dios. Nosotros somos hijos adoptados. Pero de cualquier manera hemos sido adoptados en la familia del Padre y podemos tener intimidad con el Padre. Cuando él expresó allí su intimidad, Padre, perdónalos, dicho sea de paso, recuerden ustedes que la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos contiene esa primera expresión, Padre, Padre nuestro. De hecho, cuando dice nuestro, está dejando ver que no es solo mi Padre, es también Padre de otros. Y esa es la base para que desde el punto de vista práctico nosotros también extendamos el perdón como una reproducción, un reflejo del amor perdonador que viene de Dios. Aquí el Padre está entregando al Hijo a favor de la humanidad. El sacrificio de Jesús permite extender perdón a todo ser humano.
Nosotros desde el punto de vista humano, imitando lo que Jesús hizo en la cruz, lo que viene de estas palabras desde la cruz, debemos desarrollar esa intimidad que nos permite reproducir el corazón de Dios. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Así que podemos reflejar ese amor, y en ese amor está implícito la posibilidad de extender el perdón. ¿Quieres en esta tarde decirle a tu Padre Celestial, ayúdame? Ayúdame a reflejar tu corazón para la gente que me rodea. Ayúdame a reflejar tu corazón para mi familia. Mira este familiar con el cual estoy disgustado. Mira este otro familiar con el cual no me hablo en años. Nosotros tenemos que dar el primer paso, tomar la iniciativa. Cuando aquí dice el texto, Padre, perdónalos. La palabra perdónalos implica poner a un lado, enviar lejos. Cuando usted y yo desarrollamos esa intimidad con el Padre, entonces nos colocamos en la mejor posición para extender perdón, para reflejar el corazón de Dios para con la gente. Y cuando usted y yo reflejamos el corazón de Dios, eso nos libera, eso nos desata, eso desata un potencial tremendo para cambiar el mundo, para ser usado por Dios. Y un último elemento. Para que nosotros podamos extender perdón a la luz de esta frase tremenda que Jesús dijo en la cruz. El último elemento es el entendimiento del hombre. Entender qué cosa es el hombre, quién es el hombre, cuál es la naturaleza del hombre. Jesús conocía muy bien quién era el hombre, qué había en el hombre, qué había en el hombre caído. Noten ustedes que la última expresión de esta frase es porque no saben lo que hacen. La expresión no saben implica no perciben, no consideran, no están conscientes. Y cuando la expresión, o sea, se traduce al español lo que hacen, eso lo que hacen implica lo que ejecutan, lo que ejercitan, lo que cumplen. Los seres humanos acá, aquella gente, incluyendo la gente religiosa, que estaba haciendo esto contra Jesús, no podían calcular la magnitud de estos hechos. Usted no lo va a tener en pantalla, pero yo solamente voy a leer algunas de las frases que describen, más bien algunas acciones verbales que describen lo que la gente ahí al pie de la cruz hicieron respecto a Jesús. Por ejemplo, el verso antes, verso 33, dice, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron. Estamos hablando de gente que crucificó a Jesús sin haber hecho absolutamente nada malo. El ser humano es capaz de atacar y herir cuando está desconectado con Dios, aún la gente religiosa. Si nosotros seguimos leyendo, dice el texto en el verso 35, y el pueblo estaba mirando, pasividad. Estaba ocurriendo un asesinato y el pueblo estaba mirando con pasividad. Otro verbo, dice aquí el texto, sigue el verso 35, y aún los gobernantes se burlaban. Había gobernantes religiosos y también gobernantes, vamos a decir, seculares, que se burlaban. Otras frases, los soldados también así les escarnecían, verso 36, verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Noten ustedes todas esas expresiones. Es importantísimo que usted y yo, en el siglo XXI, en el año 2021, entendamos que el hombre sin Dios es capaz de cometer actos tremendos. Usted mismo y yo, si nos desconectamos del Señor, si no dejamos que el Espíritu controle áreas de nuestras vidas, somos capaces de atacar, somos capaces de aniquilar a aquella persona que nosotros creemos que nos es contrario, nos es enemigo. Por eso necesitamos tremendamente el entendimiento que viene de Dios, de la misma naturaleza humana. Cuando usted y yo leemos la Biblia, que es el registro inspirado de la revelación de Dios, no solo aprendemos de Dios, aprendemos también de los seres humanos.
Jesús, dice la Biblia, que no necesitaba que nadie le enseñara del ser humano. Él sabía lo que había en el ser humano. Esta expresión, cuando Él dijo estas palabras, no saben lo que hacen. Sabiendo lo que había en el ser humano, a quien Él había venido para redimir, Él es capaz de decirle al Padre: Padre, perdónalos, pon esto al lado, ellos no saben lo que hacen. ¿Cuáles son tus expectativas de la gente que te rodea? ¿Crees tú que toda la gente que te rodea va a ser capaz siempre de responder a ti con bien, con gratitud? Esa no es la vida real. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando usted y yo entendemos bien lo que hay en el ser humano, tu expectativa, mi expectativa no es alta. Todo lo contrario, sabemos que va a haber crítica, van a venir quizás ataques, pero lo que usted y yo sí debemos estar convencidos es que lo que Dios hace en el corazón del hombre lo cambia totalmente. Cuando usted y yo somos capaces de reflejar el perdón de Dios, de extenderlo, eso nos habilita para cambiar el mundo. Es Dios quien cambia el corazón de la persona. Es Dios quien hace la regeneración, el nuevo nacimiento en el corazón de los seres humanos. Quiero terminar contándoles algo de mi vida personal. Como ustedes saben, mi trasfondo es cubano y yo hace algunos años vine para los Estados Unidos y por la gracia de Dios me convertí en el primer pastor hispano de First Baptist Orlando, esta iglesia de más de 150 años de fundada. Pero cuando yo estaba en Cuba, durante muchísimo tiempo me desarrollé como líder, desde líder juvenil hasta lo más alto en una asociación. Me desarrollé en una asociación, en una denominación donde tenía muy buenos amigos. Pero en algún momento yo decidí servir en otra asociación evangélica que carecía de seminario teológico, y como yo tenía un trasfondo de educación teológica, me moví a esa asociación para fundar el nuevo seminario. ¿Saben que cuando eso ocurrió, recibí muchísimas críticas de colegas, de amigos, de gente muy cercana? Y yo no podía creer que alguno de la gente más cercana me hiciera críticas tan fuertes. Pero ¿saben ustedes qué? Yo tenía que tomar una decisión. O yo me resentía con las críticas, o yo me mantenía enfocado en el reino de Dios, con una mente abierta para servir y glorificar a mi Dios, sabiendo que quizás en el futuro yo debía servir nuevamente con aquellos colegas con quienes había compartido en esta primera asociación. Y esta historia larga hecha corta es la siguiente: yo me desarrollé en la otra asociación, fundamos seminario, fundamos escuela, hicimos un montón de cosas, y al tiempo yo emigré a los Estados Unidos, me convertí en el primer pastor hispano de esta iglesia, y después tuve una segunda responsabilidad, y la segunda responsabilidad fue la de misiones para toda América Latina. O sea que yo tengo la responsabilidad de guiar los procesos de compañerismos que esta iglesia establece con la América Latina, y entre ellos mi Cuba natal. ¿Y saben ustedes qué? Ser capaz de no responder a críticas, ofensas, y por el contrario, tener un corazón abierto y una mente abierta para pasar por alto, poner al lado cualquier cosa negativa, me habilitó, permitió que Dios me continuara usando hasta el día de hoy, teniendo la mejor relación con mis colegas en cada una de las asociaciones. Hoy por hoy yo tengo una amistad estrecha aún con aquellas personas que extendieron una crítica cuando yo me moví de asociación. Eso sucede, eso es humano, sucede aún dentro de nuestras instituciones, sucede aún dentro de la iglesia. Pero hoy Dios te hace esa invitación a ti y a mí: pasa por alto la ofensa, perdona, abre tu corazón, extiende el perdón, a fin de que Dios pueda dotarte de una habilidad especial para cambiar el mundo. No somos nosotros los héroes. Es este que murió en la cruz, es este Jesús que murió en la cruz, es el héroe, por cuanto teológicamente
permitió que el perdón se aplicara a nuestro corazón y también teológicamente y desde el punto de vista práctico nos permite reproducir su ejemplo, modelo efectivo para extenderle el perdón a la gente que nos rodea. ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta tarde a esto que Dios nos está diciendo? ¿Vas a retener resentimiento? ¿Vas a limitarte en esclavitud por lo que alguien te ha hecho, por lo que alguien ha dicho negativo de ti? ¿O por el contrario, vas a volar alto y guiado por el Señor, vas a ser capaz de extender el perdón que viene de Dios? Amado hermano, extender perdón desata el poder más extraordinario para cambiar el mundo. Es nuestro mayor deseo. Que Dios te bendiga ricamente. Del peso cargar, Cristo nos llama.
trono, el Padre te recibirá con sangre. Jesús borró nuestra maldad. Nadie es más grande que tú, Jesús. Te exaltamos, Señor Jesús. Nombre digno de honra y adoración. Nombre digno de gloria. Te adoramos, Jesús. Recibe esta adoración, Jesús. Gracias. Gracias por morir en esa cruz por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por redimirnos de pecado. Gracias. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Jesús. Gracias. Y es en tu santo nombre, en tu poderoso nombre, que oramos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Es un placer para nosotros estar aquí. Sé que lo digo todos los sábados, pero lo vuelvo a decir. Tiene una iglesia que ora por usted. Una iglesia que se pone de rodillas por usted. Le amamos, oramos por ustedes y le pedimos al Señor que les bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana.